Para todos los seguidores de Calinforma les voy a contar una historia muy bonita. Resulta que aquí a mi lado tengo una persona que ha sido mi amigo, mi hermano durante toda la vida, por cuestiones, por motivos de esa, de ese fenómeno, de esa desgracia, de ese lo que le pasa a muchos, cuestiones de la vida. Pues Mauricio ha estado deambulando las calles, ha tenido muchos problemas como muchos de ustedes lo tienen, y pues por sorpresa de la vida hoy nos encontramos, pues vinimos a charlar con él. Mauro, ¿dónde está viviendo usted? Aquí en la calle. En la calle. Zona, o sea, estoy... Este es uno de nuestros apartamentos, ¿no? Este es el apartamento 201 de la calle 56 con carrera Quinta Norte, entre Cuarta y Quinta Norte. Está en la suite presidencial que está aquí al lado. Oye, no, y la propia, perdón. ¿Dónde la propia? La propia es allí en todo el separador vial, aquí frente a las canchas. ¿Dónde está la bomba? Pasando aquí hay unas canchas. Ahí hay un árbol grandísimo. Ese árbol hace 3 años. Este anciano. Ya se nos murió el otro viejo. Sí. Y quedó este resaquito que está conociendo la palabra gracias a... No, mentira, la conoció. Lo que pasa es que, mire, son muchas cosas, Mauro. Mauro, vamos por parte. ¿Te apuñalaron cuándo? Uf. Eso fue hace ya más de 2 años acá. ¿En un pie? Acá. Sí. Aquí me la pegaron. Estaba en Camelot. Estaba por acá en la discoteca durmiendo porque había llovido bastante. Ya estaba en la calle con el maletín. Entonces me estaba tomando los antirretrovirales y... Eso me produjo un sueño de casi 12 horas, eso era una cosa muy... Entonces resulta que entran, roban a alguien, van a matar a un fulano a cuchillo ahí en esa discoteca y yo estaba bloqueado ahí, se puso un cuando se un primorazo, me robaron todo, la madre. Bueno, Mauro, vamos por partes. Vamos por partes para que la gente pueda entender. Como les dije ahorita, nosotros nos distinguimos hace por ahí unos 20 años. Mauricio trabajó conmigo muchos años. En Buenaventura, en Manizales, acá Cartagena. En Cali, en Cartagena estuvimos también. Y por cuestiones de la vida, como les decía ahora, pues estaba deambulando la calle. Son muchas cosas que más adelante les voy a contar. Maurito, ¿su familia sabe dónde está usted en este momento? ¿Y cómo está la situación? No. ¿Cómo se llama tu mamá? Mariela Vargas. Bueno, doña Mariela Vargas, yo sé que usted está en Manizales y que muchos de nuestros seguidores, para los que están en Manizales, nos van a ayudar a ubicar a doña Mariela Vargas, que se comunique conmigo al 310-825-7193 o en todas las redes sociales de Calinforma, que ya somos muchos, 310-825-7193, doña Mariela, para que charlemos, para que miremos, aquí estamos con su hijo y por casualidades de la vida nos lo hemos encontrado. ¿Qué otro familiar tiene usted en Manizales, Mauricio? Mi hermano, Yulder. ¿Yulder qué? Yulder Loaiza. Yulder Loaiza, lo mismo, si puedes ver en Manizales, ¿dónde viven ellos? Mi mamá se llamaría Caldas. Manos y en el centro. En Villa María de Manizales. ¿Qué otra persona quisiera que lo contactara usted, Mauricio? Le digo la verdad. La verdad. Todos, porque todos lo contactan. Porque delante de Dios en este momento me pongo, discúlpenme porque tengo un nudito como en la garganta, porque no es lo mismo cuando uno, como pide un milagro, tiene que aprender a buscarlo, hay que tirar la capa para poder luego recogerlo. El temor y el miedo que yo siento en este preciso momento es de lo que yo ya he sido desde hace un tiempo hacia acá. La personalidad, el carácter, bueno, muchas cosas se destruyen en este medio y uno ayuda demasiado por no cargar otras cosas, la responsabilidad, por jugar a la conciencia de la tranquilidad y de la paz, entre comillas. Entonces en este camino, trasegando por muchas razones, he encontrado un sentido maravillosísimo a la vida. Yo tengo una enfermedad en mi cuerpo, pues que Dios sabe, ¿sí? Y decidí desde hace un tiempo hacia acá, más o menos unos 2 años, suspendí totalmente los tratamientos. Yo no estoy tomando ningún absolutamente tratamiento, tengo acá cualquier cantidad de medicamentos que tienen ungüentos y cosas, pero... Maurito, venga, lo corto un poquito. ¿Usted le gustaría volver a ver a su familia? Que sí. Bueno, entonces como ustedes saben, primero que todo vamos a contactar la familia. Ahora nos llamamos unos daticos que Mauricio tenga. Y usted, seguidor de Manizales, que son muchos, muchas personas nos ven de Manizales en Villa María, nos la ayudan a ubicar. Yo sé que ella, pues viendo a Mauricio, si usted como familiares quieren reencontrarse, sentarnos, hablar con Mauricio, pues me llaman al número que aparece en pantalla y yo coordino el transporte, la logística, y buscamos un sitio. Si es posible, se los llevo hasta Manizales para que podamos reencontrarnos. Pero vamos a seguir escuchando un poquitico de Mauricio Loaiza. ¿Qué ha pasado? Mauro, ¿cuáles son los problemas más grandes que se viven en vivir en la calle?
de los problemas que digo yo que problema es muchas veces el mismo tipo de personas que convivimos en este tipo de sociedad, ¿no? Porque están los asesinos, están los matones, están los violadores, porque todos nos vemos en esto, ¿sí? Yo tengo los míos, yo gracias a Dios pues delante de él estoy, ¿no? Somos como somos, muy calmados, hay mucha paz en ese sentido, porque doy gracias a Dios de que recupere paz. Lo más difícil es la tranquilidad, es en estas noches, tenerse uno que movilizar. Yo por lo menos pues este colchoncito lo tengo hace ya como 3 días echándomelo encima para allá y para acá, porque pues ya tengo unos problemas en mis huesos, ya estoy un poco debilitado, entonces pongo el esqueletico aquí, pero es difícil, y sobre todo en esta zona de aquí hacia abajo, pues que es una zona marginal en donde sabemos que se encuentran ciertas cosas, y entonces también uno tiene que hacer como cama con ellos, ¿no? En los buenos, suben los malos, suben los otros, los que te amenazan, los que te intentan asesinar aquí, ¿no, Archie? Aquí en este mismo sitio donde me encuentro, hace el mono, ¿cuándo fue que me atacó? El año pasado estábamos aquí sentados comiendo acá y resulta que es una persona que... Eso es muy extenso, esa persona se droga. ¿Por qué lo hacen? Ah, es por un tema de sustancia. Se droga, pero entonces él se empepa, ¿no? Él se mete sus pepas y entonces él dice que le dan ganas de matar. Y entonces me cogió así sentado como estoy aquí ahorita con mi compañero a este lado y él estaba allá. Y yo pues había terminado de salir de la cobija de abajo, estaba dándome un pipazo. Y cuando menos pensé fue que sentí que me pisó este pie izquierdo así sentado aquí, me colocó con un cuchillo que sacó de acá, llegó y me lo puso así, yo me quedé así. Entonces él me decía que ganoso de asesinarlo, porque el ejercicio en este medio del enemigo es matar, robar y destruir. Perdónenme que pues, esta partecita, pero es tan real. Maurito, el tema de la alimentación, ¿cómo es el tema del desayuno, del almuerzo, de la comida? ¿Cómo se alimentan ustedes? Bueno, mire, la verdad, excelente. No puedo mentir, porque mentiroso sería de mi parte si yo digo que tengo que recoger basura, si yo digo que tengo que sufrir por el alimento, porque Dios sabe que todos los días, por su misericordia, le doy gracias por el alimento, porque Él le cumple a todos. Pero, se los regalan, se los donan, claro. Se trabaja, ¿cómo funciona? Sí, yo también me rebo aquí, nada más un Garrichar aquí a la orilla, en el restaurante, en un parqueaderito. Entonces ahí son 2 horitas nomás, hora de almuerzo, me da el permiso para yo ir, cuidar los carritos, los limpio y todo eso, y ahí me gano las moneditas, ahí me gano, y él me da el almuerzo, el desayuno, pues eso ya uno se levanta, va uno allá a la panadería, ya tenemos unos clientecitos fijos pues que nos guardan el pancito, nos dan así, cafecito también nos regalan mucho, porque la bendición de por aquí, la gente es muy, muy, aquí en Cali, la gente sinceramente es muy, muy dadivosa, es muy generosa. Bueno, la gente de Cali es muy amable, dicen, bueno, Mauro, nosotros sabemos que usted ha estado en varios centros de rehabilitación por largo tiempo. Ajá. ¿Qué es lo más duro después de salir de 2 centros de rehabilitación para volver a caer en el tema del consumo de sustancias alucinógenas? O sea, ¿por qué vuelve y se cae? ¿Falta de amor? ¿Falta de estar más ocupado? ¿Falta de voluntad? ¿Qué cree usted que es eso? Bueno, mire, yo diría que la droga para mí en cierta forma, y si la veo desde un punto de vista cierto y real, para mí la droga no es un problema, no. Para mí la droga es una consecuencia. El problema no es que yo la quiera dejar o no. El que se toma un whisky en la oficina con su secretaria y el que se toma una cerveza en un casino o el que se emborracha y mata 10 o 20 en un carro, etcétera, pues ese tipo yo no sé cómo la... Yo por lo menos con lo que hago no llego hasta esos extremos, ¿sí? Lo que pasa es que el degeneramiento de nosotros va decayendo poco a poco porque nos vamos entregando a la facilidad, ¿sí? Nos vamos entregando a la facilidad de que las cosas las tenemos. Nos volvemos por dioseos, por Dios, vivimos por Él y para Él. Si Dios quiere hacemos esto, Dios quiere hacer esto y lo otro. ¿Sí? No necesito demasiado para vivir mucho, ni necesito mucho para vivir lo poco. Simplemente ahora le doy las gracias a todo un poderoso. Camino tenía que pasar, tenía que trasegarlo, todavía me ha dado la conciencia para yo poder decir primero Dios, madre, amigos, y yo estoy dispuesto, que para mí se conecte a mi amigo. Siento que ya este año, el año pasado, marché por fe, nos fuimos aquí hasta cierta parte, todo lo que se dijo se cumplió y Dios nos cumplió y me probó. No piensen por un instante de que el solo hecho de que a mí la droga me ha convertido en el ser humano como persona, no piensen que me ha alejado espiritualmente de Dios, porque es todo lo contrario.
escenario. Bueno, muchachos, aquí en pantalla están viendo ustedes imágenes de Mauricio cuando trabajaba en nuestra empresa, un conductor, mejor dicho, espectacular, maneja carros de todas las gamas, gama baja, gama alta, tractocamiones, turbos, de todo el tema. Una persona de un sentido del humor grandísimo que es, mejor dicho, te hace amanecer riéndose porque es el rey de los chistes. Una persona que se hace creer mucho de la gente, una persona que ha hecho muchas cosas en la vida y que pues por cuestiones del destino queda así. Mauro, el tema del aseo, o sea, ustedes se bañan todos los días, no se bañan todos los días, ¿dónde lo hacen? Porque pues es muy difícil de que usted toque una puerta y la abra, ¿no lo hacen en el río? ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, sí, en ambas cosas funcionan. A ver, hay tres formas de nosotros bañarnos. La primera, pues acá cuando estaba la pileta que colocaban el agua, sí. Aquí arriba hay una pileta en el romboy. Entonces, por aquí mi amigo me dijo un día cualquiera en la mañana que ahí se podía bañar. Pero yo, claro, llegaba, lavábamos la ropita, compro un jabón, acá lo mantengo en mi equipo. Sí. Acá mantengo mi equipo y ahí tengo el jabón, todo. A ver, mantiene el equipo. Sí. Es que aquí, para los que... También les comento, es que Mauricio estuvo en el ejército muchos años y pues por eso dice aquí está el equipo, o sea, está volviendo usted a lo contraguerrillero, ¿no, Mauro? Ah, sí, mire, este me lo regaló un muchacho que vino de Perú el año pasado, usted ya tiene un ¿sí? año, venía con el sleeping, este es el... Vea, este es el equipo pésimo. Este es el equipo de campaña que cargan ellos. Fuera de eso me falta esto. En el ejército, pues ya lo conocen. Aquí están viendo ustedes cómo andan los soldados. Mauro, ¿qué carga usted ahí? ¿Esa es su vivienda? Sí. ¿Ahí todo, cargas todo? Todo, aquí cargo todo. Lo que es la ropa, lo que es la comida, lo que es lectura. Como le digo, aquí es parte de mi trabajo. Los trapitos de mis carros. Pero tengo aquí la pauta nueva, el cuaderno aquí. Bioseguridad, ¿eh? ¿Qué apuntes tiene usted ahí, Mauro? Ah, sí, por aquí escribí unas canciones, porque es que, pues, entre otras cosas, se me es ha despertado. Es que hasta canta. Se me ha despertado demasiado. De hecho, por aquí he hecho algunos pinitos ya cantando en algunos animador negocios. De tarimas y de eventos. Es que ustedes pueden ver, si ustedes vieron el talento que tiene esta... Y hace exactamente el fin de semana, el sábado, estuvimos hablando mucho, mucho sobre Mauricio Loaiza, porque vino un familiar de Manizales y preguntó por él. Entonces estuvimos hablando y por casualidades de la vida. Bueno, Mauro, muestra a ver qué es lo que tiene usted ahí. Canciones, ¿usted escribe canciones? No, pero son canciones pues que ya están, simplemente sí. Es la letra, porque pues me da como a veces por ponerme en eso y... Sino que a mí me gusta más es como la improvisación, pues yo de música, sí, pues las canciones que yo canto, ahorita que les interpretamos una para que pongan a llorar y eso. Es la que grabando. Ay Dios, no vaya a salir esta niña. Bueno, sigamos destapando en ese maletín, Mauro, y ahorita nos dedicamos a mirar. Bueno, por aquí dice mi biblecita. Mire, aquí están viendo ustedes en pantalla, dice mi alentadora biblecita. Y este es el Nuevo Testamento. Aquí lo están viendo ustedes también. Ah, no, y para que no crean. ¿Cree usted mucho en mi Dios? Yo les hablo de, y para que no crean que es que yo cuando hablo de Dios es que no vean. Este ejercicio de mi alentadora biblicita me acompañó por todo mi recorrido del año pasado, desde Cali hasta Tuluá a pie, ofreciéndole a Dios un sacrificio como parte de ese milagro de salirme con mi compañero. Y nos fuimos y en todo el camino me acompañó estudiándola, leyéndola, haciendo los apartes y subrayándola. Lo que pasa es que la palabra del Señor a nosotros... Maestro, miremos ahí cómo la subraya. Ah, sí, claro. Mire, aquí están, apuntes, están los pasajes. Mire, aquí están con las flechitas los pasajes. Y es que esta es una mini biblia, mire, vea todo esto. Bueno, entonces, Mauro, vamos a seguir avanzando un poquito. Bueno, sí, ¿cuáles son tus metas, Mauro? ¿Cómo ve usted el tema de la vida? Usted me dice que no volvió a tomarse los medicamentos. ¿Sí? ¿Qué espera usted de la vida? O sea... ¿Hacia dónde vas apuntando? ¿Cuál es el consejo que le da usted a la gente? Pero arranquemos. ¿Cuál es su meta a corto, mediano y largo plazo? A ver, mi meta a corto plazo, que sería como por decirlo la efectiva, es considerar que todo esto que está sucediendo, lo que ustedes están viendo, grabando, en este momento, para mí, a corto plazo, lo más inmediato es asegurar, decretar y confesar
que el milagro que busqué el año pasado y me lo hizo este año, que pensé en hacerlo y lo estoy haciendo, este paso que estamos dando, y yo sé que es el definitivo, porque me entregué a él por completo, a mi Señor, y le dije: Padre, no quiero pasar más del año pasado, porque sentí ya que tenía muchos deseos, en verdad, tenía un anhelo más, inclusive, no de morirme, pues, por decirlo vulgarmente, no, pero sí sentí el deseo de partir hacia el otro lado, teniendo la oportunidad de haber predicado el Evangelio. Tengo para la gloria y testimonio de Dios otra persona que lo saqué también de Santa Elena. Y quiero contarles algo. De Santa Elena, y ahora es terapeuta. Este fin de semana me preguntaron y yo les decía, la verdad, no sé si esté vivo. Porque las últimas veces que lo vi, inclusive salió por Caracol en un accidente que hubo en la carrera 15, en la calle 15 con carrera 10, y lo alcancé a ver en una noticia de Caracol que salió él opinando sobre el accidente de un bus del mío y todo ese tema, y desde eso no lo veía. Maurito, un mensaje para todas las personas, de aliento, para los jóvenes que lo están viendo, para que no les pase esto, porque es que esto le pasa a cualquiera, lo que le digo, a los profesionales, a los universitarios, a los abogados, a los estudiantes. Ese consejo para que hagan las cosas bien y no caigan en este mundo de las drogas. Bueno, mire, pues ya que me lo piden, ¿no? Porque yo no regalo los consejos, pero cuando me los piden sí se dan. A manera de consejo, y lo digo primero para mí, porque yo me escucho primero lo que digo ahora, el primer consejo que yo les podría regalar es simple y sencillamente: no eviten el peligro. No lo eviten, porque cuando más seguros estamos de tener una plataforma, es cuando más fácil se derrumba. No menospreciemos nunca la capacidad que tiene un enemigo oculto que pensamos que no existe y es lo que lo hace grande. Tercero, si quieres seguir a Dios, debes renunciar a muchas cosas, entregarlo todo y bajarte de la vanidad, de la vanagloria, bajarte del orgullo, bajarte de tantas cosas de las que yo me he bajado, pero que no me las ha quitado Dios, porque yo sé que Él me las tiene retenidas. Esas bendiciones cuando quiera las reclamamos. Eso quiero reclamar ahora. Yo creo que este momento para mí en mi vida es una tijera que me está diciendo lo que le pedí en estos días: Señor, este es el milagro definitivo. Solamente basta una sola cosa y estamos afuera. Yo les digo, pilas con las drogas. La mayoría, en un 90% de las personas que la fumamos, que la consumimos de cualquier manera, la conozco de 17 formas cómo se consume. Y conozco inclusive el componente de lo que estamos manejando. Entonces, son temas demasiado delicados. Y si me lo permiten, se lo voy a decir de otra forma. Yo, man, porque te voy a invitar a ti, porque tú eres joven, tú eres lady, man and gentleman, welcome tonight to the hot party time, man, mi hermano. Te voy a decir cómo es la cosa, la vida sin la droga es más bacano. Tú no te preocupes por lo demás, porque en la calle te sobran tu hermano. Si tú estás en la casa, no te preocupes por lo demás, ni qué es lo que pasa. Oye, guasa, ¿acaso tú no me estás viendo? Oye bien lo que te digo, que no te quiero ver consumiendo, porque la verdad que tú consumes, pero cuando menos piensas te resumes a lo que ya te estoy viendo ahorita. Entonces, por eso no te acostumbres. La calle es la muerte. Well, dead, my father is in the killer, man. Aquí te mata cualquiera, aquí cualquier perro es una fiera. No te preocupes por lo demás, eso lo diría cualquiera. Lo he visto en mi vida, lo he pagado en mi pellejo, lo tengo ya en mi sangre y aún yo soy pendejo. Tú no te preocupes lo demás, que la gente que te vea, para mí la gozarás. La vida es más hermosa sin la droga, la vida es más hermosa sin muchas otras cosas, porque no solo el bazuco, marihuana, ni la cocaína te destruye, también está la cerveza, que con cervecita fluye, y también está el whiskycito, el rico, como Mónica le whisky. Así mismo vamos terminando cuando pisqui pisqui. Ese es el mensaje, muchachos. Un verdadero artista, lo que les decía, es que son más de 20 años que conocemos a este personaje. Y bueno, si usted quiere ayudar a Mauricio Loaiza, de muchas formas lo puedes hacer. Lo puede hacer en el tema profesional, lo puede hacer en el tema económico, no tanto de dinero, sino poderle, mire, para ellos, me dice él que tiene este colchoncito hace tres meses. Si usted está en un centro de rehabilitación, pues podemos intentar. Lo más grave que nos pase es que o él no quiera ir, o que quizás volvamos a recuperar a Mauricio de las calles.
Si usted quiere venir a compartir, a charlar un rato con él, lo coordinamos porque le aseguro se van a reír muchísimo. Se van a reír, aquí se sienta, si quiere que el equipo periodístico de Cali Informa lo acompañe, aquí nos sentamos a charlar, a jugar un parqués, a jugar un... Desafortunadamente todo mundo cree que el habitante de calle o es un ladrón o es un asesino, y no todas las veces es así. Simplemente es un tema de oportunidad, de que hoy le pasó a él y que posiblemente le puede pasar a usted o a alguno de sus familiares, de sus hijos, porque esto no tiene edad. Esto puede llegar de un momento a otro, una desgracia, la muerte accidental de uno de sus hijos, la muerte accidental de su padre, de su madre, y es tanta la depresión que los lleva a este tema. Estos mundos, como en la calle del Cartucho en Bogotá, aquí como en Puerto Bazuco, como en el Calvario, pues tenemos historias muy grandísimas y muchas. Hace la semana pasada les mostré la historia de los familiares de en Barranquilla que están buscando a un habitante de calle aquí en Cali para llevar a un centro de rehabilitación. Bueno, muchachos, siguiendo con la historia de Mauricio Loaiza y de, ¿cómo es el nombre tuyo? Y de Jesús, que voy a estarles mostrando constantemente a través de Clarín Informa. Me acaban de hacer un regalo, estoy aquí en la calle compartiendo con ellos, y me acaba de regalar este. ¿Esto es un Lamborghini o qué? Es un Ferrari. Un gallardo, solo, ¿no? Le faltan las llantas. Vamos. Ah, no, esto es un robot. Sí, es un robot. Aquí te voy a seguir contando la historia de este carrito que se va a volver muy famoso en California. Y siempre que vaya a hacer un especial, voy a tratar de mostrárselo y decirles: aquí tengo el carrito que me regalaron. Y lo ven, lo vamos a llevar. Y bueno, muchachos, un abrazo gigante. Espero nos puedan ayudar. Y los dejo, como siempre, compartiendo las historias, recorriendo Cali. Somos tu voz, somos Cali Informa. Vamos a estar grabando noticas. Mauricio, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Volverlo a encontrar. Sé que vamos a charlar. De verdad que... De verdad que mis respetos. Lo estimo con el corazón. Es casi mi hermano. Es un amigo. Y que vamos a hacer todo lo posible por poderlo recuperar. Un abrazo. Chao, chao.